podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 1. Cuarta parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. En Estados Unidos están prohibidas las terapias para superar la homosexualidad y se las cataloga de manera despectiva de reconversión por ser peligrosas, llevar a la depresión, etc. Hay casos de jóvenes que simplemente tienen una confusión y requieren de ayuda, pero la palabra de reconversión da la idea falsa de que en todos los casos la terapia intentaría volver heterosexual a la fuerza a alguien que no lo requiere. Lo que proponen los medios como tendencia, que no refleja la realidad de lo que ocurre entre la gente, pero pone las cosas de moda, es que los padres accedan a hacer un cambio de sexo como primera medida al ver que su hijo varón se siente mujer, e incluso famosos como Brad Pitt y Angelina Jolie lo hicieron con sus hijos pequeños. ¿Cómo puede ser el cambio de sexo la primera medida en un menor de edad? ¿Dónde queda el principio bioético del menor daño posible? En un audio corto que circula por las redes, se escucha a un niño hablando. Yo necesito psicólogo. Soy un niño trans. ¿Puede un niño decir esto? Este es solo un paso previo a la legalización de la pederastía, que impulsan organizaciones como NAMBLA, alegando el derecho de un niño a decidir si quiere tener relaciones sexuales con un adulto. Recordemos también que desde los albores de la humanidad, la homosexualidad fue más que nada por coerción de adultos pudientes a jóvenes y niños, y estuvo ligada a la prostitución y a la trata de esclavos. La versión de que era normal en la historia de Grecia y Roma está totalmente adulterada a conveniencia de la agenda gay. Es evidente que quienes propagan este tipo de campañas conocen perfectamente el trasfondo psicológico del problema y quieren sacar deliberadamente al psicólogo del circuito que pudiera seguir una persona con conflictos de orientación o identidad sexual. Hoy día, el debate científico ni siquiera existe, ya que sencillamente se ha cerrado en función de los intereses políticos de considerar ser gay algo normal. La ciencia se ha dejado de lado en este asunto, sin siquiera llegar a comprender la naturaleza de la homosexualidad, las bases orgánicas, biológicas y psicológicas. Es un auténtico atentado contra el conocimiento y la libertad personal. Todo esto se apoya en la idea de que no es una enfermedad, llámese enfermedad, trastorno o problema. Ciertamente, no es algo normal, como el fraudulento estudio 15 pretendió demostrar. Lo grave es que se pretende llevar a la educación una excepción como si fuera una normalidad. Se puede tocar la homosexualidad de manera científica, pero al no promoverse la ciencia en este ámbito, solo resta la ideología de la normalidad.
No se puede enseñar como normal a niños un problema que pertenece a un porcentaje de la población muy pequeño y excepcional. No se puede enseñar que cualquiera puede ser homosexual o transexual, porque sencillamente no es verdad. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Chegra.